esta oportunidad vamos a hablar sobre parte de las prácticas que se realizan en el curso de aire acondicionado, referido mayoritariamente al automotor, ¿no? Las prácticas en general son las comunes que se conocen, como carga, recuperación de gases, normas y todo lo que mayoritariamente se hace en cualquier tipo de cursos. Lo interesante o lo que se trata de aplicar en esta oportunidad es, más allá de la posibilidad de trabajar sobre vehículos reales y varios, tratar de trabajar sobre problemática del aire acondicionado referida al diagnóstico de esas problemáticas. Algo que puede pasar es si el aire acondicionado se vacía del todo o está, o no funciona el compresor o no funciona la válvula, todo eso puede ser medible de distintas maneras. Pero cuando el sistema funciona y no arroja ningún tipo de falla, ya sea ni en el escáner ni ninguna falla de las comunes que estamos acostumbrados a ver, es necesario el conocimiento del sistema y en base a eso tratar de diagnosticar cuál es la parte del sistema que está trabajando fuera de lugar o que no está trabajando como corresponde. Una práctica bastante importante que no se suele llevar a cabo es la medida de sobrecalentamiento y subenfriamiento. Midiendo esas temperaturas y también las presiones a través del equipo de diagnosis, nosotros podemos comparar, según la presión que tenga el sistema, ya sea en la baja o en la alta, una temperatura de referencia que va a estar dada por la tabla de presión-temperatura dependiendo del gas refrigerante que utilice. Nosotros lo que tenemos que hacer es comparar esas temperaturas en base a la presión y la temperatura que estamos midiendo, y si esa temperatura no nos da, se puede dar el caso que entre una presión equivalente a 7 grados y que salga también con 7 grados, una cosa bastante extraña, pero podría pasar. Como un ejemplo, podría ser que no tuviéramos circulación de aire a través del evaporador, o sea, no tengo intercambio de calor entre el medio o el ambiente dentro del habitáculo y ese evaporador. Bueno, esto que puede ser un ejemplo más de los cientos que hay en un automotor, son parte de las cosas que se tratan de atacar y tener las herramientas como para poderlas solucionar.